Conductor se dio a la fuga luego de colisionar a un taxista que llevaba a bordo a tres pasajeros, de los cuales una mujer que viajaba como copiloto resultó con golpes en diferentes partes de su cuerpo por el brutal impacto que recibieron de una camioneta cuyo conductor irrespetó una señal de alto en vía Reconciliación. Yo venía de este oeste, va, mi preferencia, ¿verdad? Esa como el tráfico está pesado, ni al suave, yo amor, ¿verdad? Venía con otro pasajero, la otra muchacha, la otra señora, se fue, ¿verdad? Está bien, gracias a Dios. El muchacho que venía también acompañante mío, ahí, acompañante, está bien, gracias a Dios, solo fue la muchacha, pues, vos sabés que aquí es alto, ¿verdad? Y a veces unos conductores, ¿verdad? Inconscientemente, ¿verdad? O conscientemente, no sé, yo venía y se me lanzó el alto. Me agarró la parte de aquí, el costado de la llanta, en la punta. Testigos del gremio de taxistas que presenciaron el accidente de tránsito le dieron persecución al irresponsable hombre que conducía una camioneta Hilux color negra, logrando capturar la placa para que responda por su imprudencia. Una ambulancia de la Cruz Roja brindó los primeros auxilios a la lesionada y fue trasladada a un centro hospitalario. Por su parte, agentes de Tránsito Nacional son los que harían el croquis del percance vial para determinar la responsabilidad de los involucrados. Gracias a Dios, lo que ella no presenta fractura ni tramo severo, más que todo son golpes. Vamos al hospital para que la valore cirugía. ¿Al militar, hija? Con imágenes de Moisés Pérez para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.